una mujer que nos inspiró, símbolo de empoderamiento femenino, belleza y arte. Una vez dijo, quisiera ser la primera marca de diseño dominicana que trascienda la existencia física de su creador. Cada vez lo veo más difícil, pero seguiré tratándolo. Hoy ya no está físicamente con nosotros, pero su obra está ahí, evolucionando y es una marca país. Jenny Polanco. Quizás no imaginó a aquella inquieta niña, mientras soñaba despierta cómo vestir con trajecitos nuevos a sus muñecas, que este juego cotidiano crecería fuerte como ella misma. Y un día, tras vivir y revivir aquellos primeros amaneceres en su nativa ciudad de Santo Domingo, Jenny Altagracia Polanco de León se convertiría en un ícono del mundo de la moda y legado indiscutible del orgullo dominicano. Hay que entender la magia de esa puntada, una tras otra, del hilo que teje la idea y materializa el sueño, de la mirada inquieta que va de una costura a otra. La creación es un acto divino, sin duda alguna, y Jenny Polanco multiplicó cada instante como si fuera único, porque única es su obra, hecha a mano y corazón, con sangre fuerte y muy viva. Tal vez por eso, y más cuando se anda por los longevos adoquines de la zona colonial y por tantos sitios dentro y allende los mares, la inmensidad de su estilo clásico, sofisticado y propio, convertido en piezas disímiles, parecen alcanzar el cielo como palomas, y junto a ellas puede divisarse el rostro imperecedero de la gran artista que durante más de 4 décadas sembró su hermoso quehacer, como para no dejar que creamos que se ha ido. Amiga y comadre de Jenny Polanco, la conoció cuando tenía 19 años, la describe como una mujer segura de sí misma, consciente de sus planes a nivel profesional y sentimental y que siempre tenía metas y sueños. Y nos gustaría que nos describa esa Jenny que también conociste. Bueno, Jenny realmente fue mi hermana, mi amiga, mi comadre y lo más importante, mi cómplice. Creo que esa complicidad fue lo que nos llevó ambas juntas a una trayectoria profesional. Cuando Jenny comenzó en el Sheraton, yo le dije a ella, vamos a hacer un desfile de moda. ¿Desfile? Pues tú estás loca. Aquí nada más Casa Virginia y Freya y esa gente hacen desfile. No, tú vas a hacer el primer desfile dominicano. Y lo hicimos. Yo le escogía la música. A veces hasta hacíamos diseños juntas. Y nada, yo me volví parte de todo este mundo de Jenny. Como ella me dio a mí mucha seguridad. Porque algo que tenía Jenny siempre es que era muy segura de sí misma. Por lo menos uno percibía eso. Y Jenny fue de una dimensión a otra dimensión. Y en cada dimensión nunca perdió lo que es importante de ella, la esencia, la auténtica que era. Pero esa dimensión trabajaba primero para el país, después para el arte, después para los artesanos, después... Ella siempre tenía un proyecto. Y después estuvo en lo último que hizo fue la aldea de Santa Lima, que trabajó con el Ministerio de Cultura y trabajó para el arte. Dentro, es el primer proyecto que se iba a hacer y se hizo en Romana y luego se quería hacer provincial. Y así continuó ella constantemente, que al final lo más lindo que ella pudo hacer fue apoyar a los diseñadores dominicanos. Jenny deja en mí un aporte grandioso porque fue ella la que abrió la puerta a que saliera de las colecciones de los samples y hiciera colecciones masivas conjuntamente con CCN. Ella fue la que indagó, la que influyó, la que motivó a todo el personal textil de CCN, de Jumbo, para que me abrieran un nicho. Y gracias a Dios, de verdad, me llevé de su consejo y seré eternamente agradecido por haber salido de una zona de confort
Ella marcó un antes y un después, precisamente en el momento que más lo necesité. Porque cuando yo arranqué mi plataforma, justo hace 9 años, yo le escribía a una mujer que no estaba siendo parte de las conversaciones. Cuando yo comencé a acercarme a los diseñadores, que yo les decía, mira, para mí fue un orgullo poder hablar de tu marca, y muchos no entendían y no se montaron en esa guagua. Sin embargo, doña Jenny se quedó como, ah, pero es verdad. No, es que yo no puedo contar mi historia sin hablar de Jenny Polanco. Yo no puedo hablar de nada de La Pecata sin hablar de Jenny Polanco, porque es que ella me dio luz verde, y de la forma que ella me abrió las puertas. Cuando yo empecé a hacer joyería, yo tenía 13 años y yo trabajaba todo el tiempo en mi casa, y para mí era como mi pasión, siempre la ha sido. Y yo cité una reunión con Jenny y le dije, mira Jenny, esos son mis productos, para mí fue un honor venderlos aquí. Y esa fue como mi primera reunión empresarial. Y fue la primera vez que yo tuve un comprador. Ella fue mi primer buyer y ella me habló a mí de precios, me recibió en el mercado. Esa fue la primera tienda donde yo empecé a vender joyas a los 13, 14 años. Entonces, para mí, es una parte muy grande de mí. Y Jenny Polanco, de la manera en la cual yo tuve mi primera experiencia en la moda, fue de aceptación, de humildad, de bienvenida eres. Y a mí me dejó ese legado para yo podérselo dejar a las otras personas que están a mi alrededor. Ahí tú te das cuenta que ella se coronó ella misma. Y ustedes se complementaban, ella como artista y en tu caso abogada. Exactamente. Profesiones muy distantes. Eso era muy importante porque ella me llamaba para todo, porque ella decía que yo era la práctica. Y ella como que me dio etérea, pero no, ella no era tan etérea. Ella lo que sabía lo que iba a hacer, y pasamos por mucho juntas. Y eso nos hizo cada vez más cerca y más cerca y más cerca. Pero imagínate que la génesis viene de la juventud, de cuando uno se forma, de cuando uno cree que estudió lo que tú querías ser. Y ahí es que comenzamos ello. Uno ve el éxito ahora, lo celebra, lo aplaude, pero me imagino que en principio ella tendría que vencer muchos obstáculos y sacar fortaleza de donde las tenía, o si no las tenía, sacarlas de abajo. Ahí era el respaldo mío. O sea, tengo que contar que en ese primer desfile mi mamá estaba de viaje. Hicimos el photoshooting en la terraza de mi casa. Le cogimos todas las prendas a mi mamá. Se las pusimos todos. Modelos que eran en esa época, modelos que luego fueron de Oscar de la Renta. Y ella, yo decía, tú da para más, vamos para adelante. El lino vino muchos años después. Hoy hablan del lino. El ámbar vino muchos años después. Ella trabajaba organza, traje de noche, traje de los 31 de diciembre, traje de las graduaciones. Ella mandaba a Puerto Rico los trajes de graduación. O sea, Jenny se fue cada vez más, diría yo, puliendo y puliendo y llegando a donde ella quería llegar. Porque era una persona que se trabajaba mucho, era muy espiritual. Ella hacía su yoga y ella se trabajaba para sentirse bien con ella misma. Y eso es lo que uno sentía de ella. ¿Y cómo se trabajaba? ¿Dices el yoga? ¿Tenía alguna ella, otra cualquier práctica? Inquietud, cualquier malestar que tenía, y lo hablaba. Ella no se quedaba con nada dentro. Ella todo lo decía y todo lo expresaba, y todo quería que las personas la vieran a ella como ella es, para que la interpretaran de una manera como ella era, auténtica, ¿no? ¿Reconoció ella el posicionamiento que logró a nivel internacional? Nunca. Ella me decía, pero tú puedes creer que han pintado un cuadro mío. Vengo, acompáñame a ver. Conmigo ella nunca. Ella decía, ay, Anita, ahora me están llamando para tal cosa. ¿Y tú crees que ahora me quieren que yo me quede? Lo último fue que la querían mandar a Alemania. Creo que de aquí mismo, el Ministerio de Cultura o algo así. Pero ella nunca se vio que ella estaba ya en una... Y eso es lo que me choca cuando todo el mundo habla de Jenny. Claro. Hablan de una dimensión, de una Jenny que es para mí como una hermana. Claro. Que uno va creciendo junto. Cuando vino la hoy reina de España, ¿a quién tú crees que invitaron a la embajada? A Jenny Polanco. Pero ella no lo reconocía. No, me decía, es a ti que hay que invitarte, porque a ti te gusta Lola. Oye.